tal amigos? Gracias por acompañarnos en un programa más de Equino. Hoy vamos a conocer el trabajo altruista que hacen los médicos veterinarios, el doctor Paul Malón y el doctor José Muñoz, como le decimos de cariño, el doctor Chepo. Ellos traen un programa, como vemos en esta lona. Están apoyando a la gente de aquí de Cusamá en darle un buen trato a sus caballos, una fuente de trabajo. Vamos a conocer cómo se les arregla la boca o el dentado. Vamos a ver castraciones, vamos a ver diferentes pasos haciéndolo de corazón. Yo soy su amigo Eric Patrón y le doy las gracias por acompañarnos en su programa Equino. Pues bien amigos, nos encontramos hoy en Cusamá. Hoy vamos a conocer un poco de este mundo del caballo, pero con la parte de los médicos que nos visitan. Ahora sí que un invitado especial de Estados Unidos, ¿no, médico? Del estado de Nueva York. Del estado de Nueva York, y el doctor José Muñoz de aquí de Mérida. Es una congregación de veterinarios que se dedican a hacer, esto viene siendo parte labor altruista, ¿no, médico? Exactamente, esto es una labor en pro de ayudar a los caballos de trabajo que no tienen medios para obtener asistencia médica continua. Ya ven, señores, no solamente es hacer dinero con el trabajo de cada persona, de cada médico en este caso, vienen a apoyar a la gente que vive de esto. Vemos caballos un poco deteriorados y todo, pero con el trabajo que se va llevando, vamos a alcanzar el obtener los mejores resultados para dar un buen servicio con estos animales. Sí, exactamente. Lo que buscamos es ayudar a ellos a que su herramienta de trabajo esté en mejores condiciones y esto les permita a ellos tener un mejor nivel de vida. Perfecto. Doctor, bienvenido. Ahora sí, médico, les pido una disculpa en los cambios. Paul, you welcome to Mérida. Happy to be here. Que sea feliz de estar acá. Que nos comente un poco de cómo se siente trabajar con los caballos aquí en Yucatán en este proyecto. How you feel working here with the working horses in Yucatán? I'm very excited about it and I'm proud to be here and I think we're doing good things. Que está feliz de estar acá y se siente orgulloso y piensa que él se va a hacer, que aquí se puede hacer buenas cosas por los caballos. Okay. Médico José, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este programa del trabajo que está haciendo con estos caballos? Paul, what day going to see with the working with these horses? Well, we'll see a many things: parasite control, dentistry, oral care, and work on the feet and minor surgeries if needed. Que inicialmente vamos a trabajar con la boca, con los dientes, el bienestar de la boca, el bienestar de los dientes, cirugías menores y las patas, los problemas de cascos y lo que necesiten, cosas menores. Okay. Ahora, médico, ¿usted cómo se siente siendo yucateco y apoyando a esta gente de nuestra tierra? Pues realmente para mí, cuando el doctor Paul me contactó a través de la Asociación Americana de Especialistas en Equinos, pues para mí fue un orgullo. Me sentí halagado de que se me contactara y que se me encomendara hacer el contacto de ellos con la gente de acá. Y me he dedicado a prestar todas las facilidades para que vengan ellos, se sientan cómodos acá y podamos ayudar a los caballos de trabajo de Yucatán. Señores, eso es parte del noble corazón que se tiene, tanto de los médicos, ahora sí que por la profesión. Cualquiera diría, yo estudio para ser un veterinario y cobrar todo lo que yo haga. Aquí, ¿cuántos animales vamos a tratar el día de hoy, médico? Muy probablemente sean alrededor de 50, que los cuales van a ser desparasitados, se les va a colocar vitaminas y vamos a ver cuántas necesidades tienen. Ahora sí, ¿los propietarios van a tener algún costo para recuperar tanto de medicamento o algo, médico? Exclusivamente los caballos que sean castrados se les va a cobrar $300. Todo lo demás ya viene financiado por el programa. Perfecto, señores. Ahora sí que de los nobles corazones del doctor Paul y del doctor José Muñoz, vamos a ver un poquito más del apoyo que se le va a dar hoy aquí a los caballos de Cusamá, lo que vienen siendo los caballitos del Truk, ¿no? Exactamente. Ahora sí que nos encontramos más bien en la cooperativa de los tres cenotes.
Pues bien, ahora estamos con el médico asistente del doctor José. Médico, platícanos un poco de lo que estás haciendo ahora. Bueno, pues estamos complementando ahorita, terminando la limada de dientes. Y estamos aplicando un desparasitante, okay, para que ya estén listos para que esté completamente limpio el caballo ahorita ya. Perfecto, y ahora sí, a seguir este programa va a tener un proceso de vigilancia, de buena atención de parte de los propietarios del caballo. Sí, se da el seguimiento, por ejemplo, en el formato que se está llenando, pues se les está preguntando si el año pasado también tuvieron, si vinieron para que se les haga el limado. Y posteriormente, en el año que sigue, también se ve si han dado la continuidad al seguimiento de sus caballos. ¿Sabías que el heno es el alimento básico para el caballo doméstico? El heno es un alimento básico para los caballos domésticos, pero es un alimento que debe ser inspeccionado cuidadosamente y que las pacas estén verdes, libres del moho y del polvo, ya que alimentar un caballo con heno mohoso puede provocar cólicos y el heno polvoso puede causar problemas respiratorios. El heno varía la zona en que se vive y existen tres tipos: el heno de hierba, el heno de alfalfa y la mezcla de hierba con alfalfa. Ariel José Tuyup Chacón, ok, y venimos representando a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas acá localmente, del estado de Yucatán. Y son varios compañeros, pues todos están trabajando, ¿no? Pero entonces nos vamos turnando para ver quién puede venir a ayudar acá al doctor. Ahora sí que es donación de tiempo. Sí, claro, es sacar un poco de tu tiempo para poder aportar también acá. Ahora sí que aportar un poco de su tiempo para darle mucho a estos hermosos ejemplares que tenemos. Un poco de tu tiempo, de tu conocimiento, para que puedan estar viendo, y también pues es el amor al caballo, ¿no? De que pues sin algún beneficio tuyo, pues estás ayudando acá. Pero eso, bien los animalitos, nos da una satisfacción, aún no teniendo el cuestión monetaria, pero ahora sí que sentimentalmente le aportamos a estos animales. Estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, que es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Pues médico, muchas gracias y es un placer conocerte y felicidades por el tiempo que se le dedica a estos caballos. Así es, gracias, muchas gracias. Sale, médico. Pues nosotros continuamos con su programa Equino y vamos a toparnos en otro ratito, médico. Aquí estamos. Acompáñenos. Pasa la lima, ok. Mira, la lima, ok. Sí. Y me voy suavecito hasta atrás. ¿Mm? Hasta que siento que ya se acabaron. No corro con la lima fuerte al principio, hasta que yo no lo tenga parejito. Lo doy cortito, 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 ok. Cortito, 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 cortito. Ya que siento que ya se empezaban a caer las puntas, entonces empiezo a dejar correr la lima. Con para eso, emparejar todo para emparejar, tú, con eso tú ya no les llegas. Ah, okay. Paul, can you put the hand piece in the machine? I have a hook there, here. Esta lima siempre tiene que estar así, o la puedes cambiar acá en el... Pues la puedes también meter así, también lo que pasa es que yo como tengo el gancho ese, yo no lo puedo hacer. Okay. Pero sí, la puedes sacar aquí y te vayas más pegado al cache. Okay. Pero primero cortito, 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 cortito. Entonces ya que se emparejó. Okay. Ahora saca la lengua de aquí, del lado. Okay. Y ahora sí, lo mismo. Cortito, 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 cortito. Corto, 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 corto. Corto, 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 corto. Okay. Y luego. Bien, ya corre, así ya no les llegas al final. Okay. Si tú te metes como está, tac, 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 tac,
Sí. ¿Ok? Es cuando pum, se te resbala y pam, te vas y les pegas al fondo. ¿Ok? ¿Ok? Suelta la lengua. Yo no estoy viendo la boca. Yo solo estoy sintiendo. ¿Sí? Pero tengo todo mi brazo para hacer fuerza. Cuando llego al fondo, cortitos, cortitos, cortitos. ¿Ven? Cortos, cortos. Ya que sientas que ya se cayeron las puntas, entonces ya largo. Ok, listo. Ahora sí, estamos viendo que está trabajando en la boca. ¿Qué le están haciendo al caballo ahora? Le estamos reduciendo los odontofitos que se forman en los molares por la masticación normal. Es un desgaste anormal que presentan los caballos. Y si en un dado caso que nosotros veamos okay, la sintomatología del por qué está mal de la boca mi caballo, ¿cómo lo puedo ver? Normalmente come más despacio. Ok, so. Ok, come más despacio. So. Oh. Ok, come más despacio. No engordan. Va, po. So. Oh my god. Look at that wolf teeth. Yeah. Huge. Señores y señores, en este momento hemos visto que no sabemos. ¿Qué pasó ahorita con la cara que puso el doctor? Conté unos dientes de lobo muy grandes. Entonces vamos a intentar sacárselos. Ok, nada, cuidado, quita tu dedo de ahí. ¿Acá se ve? Okay. Nada, quita tus dedos, no te vaya a dar un llegue con el extractor. Amigos, acabamos de ver en el momento de que el doctor está trabajando unos dientes de más que se llaman dientes de lobo y ahorita los está extirpando el doctor y vamos a conocer ahora sí que un diente de lobo en la boca de un caballo. Los andaluces llegan a tener dientes tan grandes, no los criollos. No, este no va a salir. Algunos los hemos tenido que anestesiar. I broke it or because it's very very firm. So don't get what you can. Sí, es que levantalo del alveolo. Levantalo del alveolo. Made it Estamos viendo los equipos que están utilizando por los doctores. Ahora, jálale un poquito para arriba. Vemos los implementos que ellos tienen para, ahora sí que para adecuar al lugar donde estamos. No estamos en un quirófano, no estamos en, ahora sí que en las instalaciones del doctor José. El doctor José tiene unas muy buenas instalaciones, pero aquí se adapta a lo que se tenga. Médico, ¿qué le estamos haciendo ahora? Vamos a trabajar en emparejar los incisivos para que él tenga una mejor prensión de los alimentos. Solo vamos a emparejarlos.
Si usted lo ve viéndolo de frente, los dientes están disparejos. Ok. En el caso de que no le hubiéramos quitado los dientes del lobo, ¿qué pudiera causarle al caballo? Los dientes del lobo, en un buen número de caballos, causa incomodidad con el bocado. Son caballos que se apoyan a la hora de frenarlos o que al dar vueltas hacia un lado empiezan con la cabeza a aventarla hacia un lado. Ok, esos dientes no nos sirven para nada absolutamente. Absolutamente para nada. Son el remanente de sus primeros molares. Un diente que se fue atrofiando con la evolución de los caballos. Pues médico, no le interrumpo porque aquí factor tiempo. Opa. Opa. Médico, ¿qué acabamos de ver ahorita en este caballo ya el trabajo de boca que se le hizo? Sí, se le redujeron los odontofitos, se emparejaron los incisivos para que tenga una mejor mordida se retiraron dientes del lobo. Correcto, señores. Eso es la primera parte que estamos viendo de este caballo. Y ahorita procedemos a ponerle una dosis de vitaminas y desparasitarlo. Es el trabajo que se le va a hacer a todos los caballos, checar boca. Boca, si el dueño manifiesta que tiene algún problema, se va a atender. Si no, se le checa la boca, se le desparasita y se le pone un poco de vitaminas. Perfecto, pues vamos a ver qué más va a hacer el doctor aquí en los cenotes de Cusamá. Pues bien, médico, platíquenos un poco de lo que hicimos el día de hoy y el motivo por el cual están apoyando a esta gente con estos hermosos caballos. Bueno, pues hoy en total se atendieron 47 caballos, de los cuales se les hizo trabajo dental a 25. Los demás fueron atendidos de problemas diversos de salud, se les desparasitó y se les puso una dosis de vitaminas. Además, a los caballos que fuese necesario, se les hizo una prescripción para que ellos puedan adquirir los medicamentos que les sea necesario. Perfecto. ¿Esto va a ser cada año, médico? Es el tercer año que lo hacemos. Esperemos contar con el apoyo del doctor Paul para que sigamos viniendo cada año. Ok, ahora sí. ¿Qué nos puede decir el doctor Paul de la experiencia del día de hoy, médico? What's your experience about today? It's a great thing that we do here and these horses need some help and I'm proud to be part of the effort. Que es grandioso lo que se hizo hoy y que se siente orgulloso de pertenecer a esto porque estos caballos realmente necesitan la ayuda. Y anything else?
I'd like to say too that I'm very excited that the local practitioners, the veterinarians living in this area, are participating as well, and that subjectively we think that the body condition scores of the animals, meaning they are heavier, they have more weight on them, are better by the 2 more years of working on their teeth and treating the parasites. So I think we're making a difference in the overall health of these animals. Okay. Que aparte está encantado del apoyo de los veterinarios locales a este programa, que estén dedicando su tiempo y experiencia en el trabajo, y asimismo hemos visto subjetivamente que los caballos han mejorado su condición corporal conforme los vimos hace 2 años. Quiere decir que estamos ayudando en algo a estos animales. Pues bien, señores, yo en lo particular, como decimos aquí, doctor, y usted lo sabe perfectamente, doctor Paul, muchísimas gracias. Ahora sí que yo me quito el sombrero ante ustedes por esta labor que andan haciendo ustedes y el grupo que de igual manera está atrás acomodando las cosas por pro de mejorar esta vida de los equinos aquí en Yucatán. Thank you. Ok, muchas gracias. Pues aquí seguimos, esperamos verlos el próximo año. Todavía nos quedan 2 días más de trabajo aquí en Yucatán. Vamos a trabajar el jueves en una comisaría del municipio de Maxcanú y el viernes en Izamal con los caleceros. Entonces todavía nos quedan 2 días más de trabajo fuerte y esperemos verte el próximo año. Pues primeramente Dios, si nos da licencia y estamos aquí con todo gusto, estamos contribuyendo un poquito o mucho que podamos hacer por estos hermosos caballos. Y a ustedes, como les dije, muchas gracias y gracias de parte de su programa Equino. Médico, gracias. Gracias. Nos vemos en su siguiente programa. Yo soy Eric Patrón. Nos vemos en la próxima.